El Centro de Visitantes El Lobo es el primer espacio cultural de la región de Cáceres dedicado íntegramente a la figura de este animal. Ubicado en el municipio de La Garganta, cuenta con una inversión de 250.000 euros por parte de la Junta de Extremadura. El espacio tiene el objetivo de atraer a visitantes interesados en conocer un poco más la vida de este animal y enseñar lo que era el lobo realmente y no los mitos que lo rodean tiene una fama muy injusta aquí por este pueblo por el tema ganadero, digamos que era mucha controversia el tema, especialmente en este pueblo por ser más, bueno, más serrano, más apartado, lo vivían más, digamos. Y la función es pues enseñar, digamos, la, lo que era el lobo realmente, no ese mito que nos crearon con todos los cuentos, con el miedo, que siempre al malo, que sea los humanos que la atacaba. El lobo es un animal muy muy importante para la propia naturaleza. El centro de visitantes se ha inaugurado el pasado mes de julio y desde entonces ha contado con muchos visitantes, por lo que el comienzo es muy prometedor, toda vez que es un espacio que sirve para revitalizar la garganta. En las distintas estancias se pueden ver diversas fotografías y paneles explicativos sobre las características de este animal y su visión en diferentes etapas históricas. Un esqueleto de lobo y varias esculturas así como un espacio dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. El centro está construido en un edificio singular de La Garganta, conocido como Casa del Cura, un inmueble que era propiedad del Obispado de Plasencia y que en la actualidad, tras una permuta, ha pasado a manos del Ayuntamiento de La Garganta.